Welcome to the English class. Okay, now let's start today with personal information. But before I start, my dear students, let's look for a moment. Let's pay attention and let's see this video. Okay, about for a moment here. Let's watch this video. Please say if you can see the video, okay? Okay. Do you know what is move? Move your arms, stretch. Stretch your arms. Do you know what is stretch your arms? Stretch. Viene de la palabra estirar. Stretch your arms. ¿Qué significará entonces? Hello. ¿Qué estirar bien. estirar bien. los brazos. Clap bien. your hands. Clap. What is? Clap. Claudir. Aplaudir. Claudito. Exacto. Clap your hands. Eh, Touch your toes Touch your toes ¿Qué significará touch Toma your tus toes? rodillas ¿Rodillas? Oh, no, no me disculpe, he equivocado ¿Puedo repetir la palabra? Touch, ok, tocar, está bien Touch tocar. your toes. toes Toes ¿Correr? Toes. Ok, feet son los pies Toes son los deditos De los tocar pies Toca los tobillos <laughs> en este caso sería tocar los dedos de los pies. Ok. Si escuchamos touch your toes, tienen que tocar los dedos de los pies. Ok. And then um, another is turn around. Turn around. ¿Qué crees que significa turn around? Dar una vuelta. Dar una, vuelta. Dar una, una vuelta. vuelta, exacto. Así que todos nos vamos a poner de pie, ok, Delta. Es su último año en primaria, así que todos nos ponemos de pie. Stand up, please. Miss, no tengo mucho espacio donde estoy. No importa. Ponte de pie. ¿no? Y tu sillita, júntala, ¿ok? Junta tu sillita, haz un espacio, solamente te estoy pidiendo que te pongas de pie, ¿ok? <laughs> ok, stand up, students, stand up, very good, Yasuri, very good, Dana, very good, Sophie, Jeremy, excelente, Andrés, ¿ok? Thank you so much, Samantha, Arturo, Stanley, very good, Kaori, ok. So, let's Uh, sing this song of hello, okay? Say with me. Hello, hello. Class, please repeat after me. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. hello, hello. Oh, sí, hello. Hello. creo que no he desayuno. Chicos, ¿ah? One more time. One, two, three. Hello, hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. hello, hello. Yeah, okay. Can you uh, stretch your arms quickly? Okay, repeat. Hello, hello. Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you touch hello, hello. your toes? Touch your toes. A ver, vamos a ver quién puede tocar los dedos de los pies. Very good, Gabrielinga. Yes. Excellent. Hello, hello. Can you turn around? Turn around significa. ¿Qué significa turn around? Vamos, chicos, vamos. Excelente. Dar la vuelta a mí. Dar la vuelta. la vuelta, exacto, al estilo Michael Jackson, algunos están dando la vuelta, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos esta canción, solamente lo vamos a cantar o escuchar una sola vez, ya, chicos. Así que espero su participación. Confírmenme si se puede ver la imagen. Vamos, chicos, díganme yes, miss. I can see you. Teacher, teacher. So, let's move our body, ¿okay? Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Can you stamp your feet? Oh, hello. Can you stamp your feet? So can you see the video? Yes. Pudieron ver el video? Dígame que sí, por favor. Yes, teacher. Yes, yes. yes teacher. Good job. Okay, students. Sit down, sit down. It was very quickly. Fue esto muy, muy rapido. Okay. Okay, students. So let's start with the introduction for today. Today is the first day. Of the English class. Ok. I know. Ok. The, um, I know your faces. Puedo conocer sus rostros. Ok. Conozco a la mayoría de ustedes. Pero también veo de que hay estudiantes nuevos. En ese año escolar. Ok. Veo nuevos rostros. Entonces. Para conocernos. Tenemos que present a ver, vamos, chicos, vamos, tenemos presentarnos. que presentarnos. presentarnos muy bien. Y cuando tú te presentas, básico, super básico, así sea en español en inglés, tienes que eh, compartir con todos tu información perso personal. información personal. personal. Claro, en información personal obviamente no vas a decir todo, ¿no? Todo de ti, lo básico, tu nombre, tu apellido, Tú, los años que tú tienes, dónde vives, etcétera, ok, así que todos por favor van conmigo, van a empezar, vamos a empezar, let's start, ok, and let's um, work this worksheet, look, um, I'm going to share with you this picture of Cubicol, and look, this is Delta, ok, If you are a new student, si usted es un nuevo estudiante, look please. Pueden mirar, por favor, para prestar atención, para que en lo sucesivo tengan esto en cuenta. Ya voy a decirlo en español para que quede bien claro. Ustedes saben que para ingresar a la clase de inglés es importante ingresar a través de su cuenta de Cubicol. Ahora. Usualmente en la sección de color verde, ¿ok?, están las actividades que vamos a realizar en la clase. Y si hay alguna hoja extra, ¿ok?, lo voy a compartir aquí en la plataforma de QICOL. El día de hoy, por tratarse del primer día, ¿ok?, vamos a hacer una prueba de entrada, ¿ok? Por eso que aquí estoy compartiendo con ustedes una prueba de entrada, que es la última, el último archivo. Los dos primeros archivos, son prácticamente la eh, información personal y el segundo son useful expressions, que son las expresiones que usualmente escuchamos en la clase. Por ejemplo, buenos días, que es good morning, eh, Miss, eh, may I go to the toilet, please? ¿Puedo ir a los servicios higiénicos, por favor? ¿No? Entonces, son expresiones que vamos a recordar eh, dentro de un ratito, ¿sí? ¿Es, mis, es eh, obligatorio imprimir siempre los archivos que envía? No. Ustedes pueden imprimirlo o también pueden copiarlo en su cuaderno, ya que en los archivos que yo comparto usualmente hay preguntas y respuestas, así que lo mismo pueden hacer en su cuaderno. Copian la pregunta y eh, completan con su propia respuesta. El último archivo, chicos, solamente por esta vez, ok, vuelvo a repetir. El día de hoy vamos a tener una evaluación, bueno, una evaluación, una prueba de entrada, ok, por ser el primer día. Y dentro de un rato les voy a explicar esto, ahorita no, pero esto sí les recomiendo que lo impriman, ya que consta de más de dos hojitas, así que esto sí lo pueden imprimir. Sí, ok, so let's start with the English class. Let's start with the first worksheet. Es about personal information, ok? And here says all about me. This is a questionnaire. Questionnaire proviene de la palabra question, ok? La pregunta es qué significa question? Question. Pregunta, mi hija, Cuestiona si Cuestionario. Gusta, ok, question significa pregunta. en español preguntas, perfecto. And tell me, what is the meaning of answer? Answer. Respuesta, answer. Pues, well, respuesta. Excellent. Thank you so much. Answer. Ay, me falta la R. Answer significa respuesta. Ok. Question es pregunta. A ver aquí le puse en plural. Pregunta, answer, respuesta. Ok. So here, this questionnaire, ok? Son preguntas, ¿okay? The question number 1. Okay, this is the question number 1. Question number 1. What is the question number 1? I need a volunteer. Okay, for participation. Okay, thank you so much, uh, Jeremy Anardo. Okay, thank you Jeremy. Can you read, please, the uh, question number one? Number one, what's your name? Excellent, thank you. What's your name? In my case, uh, students, what is my name? Hello, what is my name? My name is, in my case, Elizabeth. 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 Excellent. Elizabeth. My name is Elizabeth. It's a beautiful name. El it's, name a muy bonito. it's Elizabeth. And what about you? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name, volunteer? Okay. Eh, Mendoza. What's your name? Scarlett. Scarlett. Herrera. What's your name? Herrera. Hello. Remember to answer. Uh, okay. To say the complete answer, okay? My name's Scarlett. My name's, okay? My name is Franco. Okay, excellent. Galarza, what's your name? My name is Yasuri. Excellent. Gonzalez, what's your name? My name is Yelina. Excellent. Uh, Janina, what's your name? My name is Ellie. Excellent. And the last is uh, Gonzalez. What's your name? My name is Joe. Excellent, Inga. What's your name? My name is Gabe. Gabriel. Okay, Gabriel. Now let's continue with the number two. Question number two I need another volunteer. Okay, remember. It's obvious, okay. Creo que está clarísimo que cuando decimos name nos referimos al nombre, okay? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Continue with the number two. The question number two, please say. Can you read, please? González Diego Joao. Read the question number two. Your microphone, Joao. I am. I am. Okay, Joao, can you repeat the question? How old? How old are you? Excellent. How old are you? What's the meaning, students? What's the meaning of how? How? How significa. ¿Cuántos? cuántos, cuántos o también cómo, ¿ok? Ahí hay que eh, hay que verificar la pregunta completa. En este caso sería cuántos. How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? How old are you? The answer. What is the answer? I am. Okay. You are in the in sixth grade. Delta. How old are you? How old are you, my dear students? I am, I, am, I am. eleven years. Okay, I am eleven. Six, seven, 8, 9, 10. Yeah. Okay. Another student. Another volunteer. How old are you? No volunteers. You can raise your your hand. Okay. Um, Galarsa. How old are you, Galarza? i am 11 years excellent leonardo how old are you i am 11 years i am 11 years inga janos gabriel 11 years okay so the answer here is i am or i'm 11 years old okay that's the answer in the question number two I am eleven years old. Yo tengo 11 años de edad. I'm eleven years old. Okay. Continue with question number three. Any volunteer for question number three, please? I need volunteers. Put your hands up. Or yes, in in Zoom. Okay. Les pido levantar la mano in Zoom. Okay. Thank you so much, eh, Franco Herrera. What is the question in number three? Where are you, where are you from? I'm Excellent. From... Ajá, yes. Where are you from? Ok, esto es conocidísimo, esta pregunta, ¿no? Where are you from? Y esta palabra también. Where. Ok, usualmente lo vemos en, al comienzo, al inicio de una pregunta. Where. ¿Qué significa where? dónde dónde está ¿Dónde? 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 ¿Dónde, ¿Dónde, dónde en este caso se refiere ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? where is ¿Dónde for vive? location yes for place por un lugar te está preguntando por un lugar por, eh, por una locación where are you from de dónde eres tú cuando escuchamos esta pregunta chicos where are you from eh, prácticamente lo relacionamos con tu país Okay. In this case, where are you from? I am from Colombia. I am from United States. I am from. Peru. I am from Peru. Am from Excellent. Peru. Yes. The I answer is I am from Peru. Okay. I am from Peru. And now let's continue with the question number four. Please, Gabriel, can you read the question number four? Where do, where do you live? Okay, thank you so much, Gabriel. Where? Okay, let's repeat the, the same word. Where do you live? Okay, okay. Ahora Me aquí... se la pregunta dos. How old are you? Dice, Yo I, I am half living years old. Respect the half. Ah, ¿ha? Sí, hey, ¿Leca? ¿Half? half? ¿Así? Sí. Yeah, ya, ok, no escúchame. Mis... ¿Dime? Half no, no tendría, porque está diciendo de ti, o sea, no tendría sentido, o sea, sería normal, yo tengo 11 o años. Sea, no yeah. Ok, entonces voy a hacer half. un paréntesis aquí, escúchenme por favor. Ok, por eso dice, dice de que en inglés no es bueno traducir letra por letra, ¿por qué? porque podemos cometer un error gramático. En este caso, cuando nosotros queremos decir, yo tengo, por ejemplo, yo tengo un lapicero, ¿ok? Si queremos hablar de un objeto, en este caso, eh, de una pertenencia, podemos decir, I have, I have, voy a ponerlo aquí al costadito, ¿ya? No copien, por favor, esto. I have a pen, yo tengo un lapicero o un pencil, ¿ok? I have a pencil yo tengo un lapicero pero cuando vamos a decir eh, vamos a decir nuestra edad quieres mencionar cuántos años tienes decir i have i have i'm sorry i have eh, for example 10 eh, years old 10 years old esto es correcto o incorrecto esto es incorrecto cuando hablamos de edad no se puede decir I have. Por más que have signifique tener, la respuesta correcta es I am. I am. Ok. En este caso, I am 10 years old. O I am 20. I am 10 years old significa yo tengo. Mejor dicho, voy a poner acá el costadito. I am significa yo tengo. Ok. Por eso que es correcto que cuando decimos edad, decimos I am. O pues eh, contraerlo diciendo I'm. ¿Ok? Ok. Entonces, en tal caso, la respuesta en el número 2 estaría bien. Estaría correcto. I am 11 years old. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? Sí. Ahora, sí, yes. chicos. Yes. Ok. Ahora, otra aclaración por si acaso aquí. Eh, usualmente nosotros escuchamos dos palabras. Life es vida. Y live es vivir. Ok. En este caso, la pregunta aquí dice: Where do you live? ¿Dónde vives? Ok. Ok. ¿Dónde vives? Where do you live? En este caso, ya te están preguntando por, eh, por el lugar donde vives. Obviamente no vas a escribir I live in my house. Yo vivo en mi casa, Miss. No, <laughs> Ok, Exactamente todos vivimos en una casa. Bueno, tú vives en tu casa, pero dónde queda tu casa? Podemos mencionar el distrito o puedes mencionar tu eh, tu ciudad, el departamento, ¿no? En este caso, what is the answer? Where do you live? Where? Okay, more exactly, más exacto. I live in... Okay, what is the name of your city? In Puente Piedra. I okay. Puente Piedra. I live in Puente Piedra. Okay. I live in Puente Piedra. This is the name of... Okay. I... Love your, Okay, another answer could be, I live in, I'm sorry, I live okay. in Lima. I live in Zapayal. I live in Zapayal. Okay, I live in Lima. This is another answer because it's the name of your city. Okay, the nombre de tu ciudad. I live in Lima. Okay. Okay, so let's make a stop. Vamos a hacer un stop. I need two volunteers. To say um, your personal information. For example, my name is Elizabeth, I am 11 years old, I am from Peru. I live in Lima or I live in Puente Piedra. Okay? Okay. So let's start. I need two volunteers, okay? Uh, volunteer number one, Jadira Gonzalez. Can you read or say your personal information, please? Yadi. Uh, okay one sí. moment, please. es Puente Piedra, ¿no? Okay. ¿Qué? Puente Piedra. Yes. El distrito es Puente Piedra. Okay. Mientras que esperamos a Yadi, another volunteer. Eli, Okay, Eli, can you say your personal information, please? Share your personal information to the class. My name is Ellie. I'm 11 years old. I'm from Peru. I live in Pontepiedra. Piedra. Okay, very good. Thank you, claps for Ellie. Good job, Ellie. Okay, recuerden chicos que en este caso ya les acabo de comentar life significa vida, okay, okay, y la diferencia es que live es vivir. Okay, live es vivir. En este caso, la pronunciación correcta aquí es live. Okay, I live in Puente Piedra. Yo vivo en Puente Piedra, okay. Okay. another volunteer is... Uh, t -t 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 -chan. Another volunteer, Jeremy and then Yadira, ok? Ok, teacher. My name, my name is Jeremy Anardo. I am 11 years old. I'm from Peru. I live in Puente Piedra. ¡Excelente! thank you so much, Jeremy. Y finally Yadira. I hear you. My name is Yadira. I'm 11 years old. I'm from Peru and I live in Puente Piedra. Excellent. Thank you so much, Jadi. Okay, now you can participate. Okay, ustedes pueden participar luego también va a haber otras actividades. Let's continue, okay? In this case, uh, next question is, what's your favorite color? Ustedes notarán acá, chicos, que la palabra favorite está escrito de una manera diferente. Por si acaso quiero acotar con ustedes de que esta escritura es de inglés británica, ¿ok? Lo he dejado así para que ustedes vean y noten la diferencia. En inglés eh, americano sería favorite, como ustedes ya lo conocen favorite, así sería la escritura ¿ok? pero este es inglés británico ¿ok? vamos a, nosotros estamos aprendiendo el inglés americano pero de todas maneras quiero compartir de ustedes cómo sería en el británico porque eh, también sabemos de que es el mismo idioma solamente que es diferente ¿no? tanto en escritura como en algunas veces pronunciación, color color también es así en en, en americano en inglés americano En británico sería color. Ok. Ok. The meaning is the same. El significado es el mismo. Te preguntan por tu color favorito. What's your favorite color? The answer is: my favorite color is. And say your color. Ok, I have many volunteers. Danilo Paucar, what's your favorite color? My favorite. Color is black. Es black. Ok. And continue. Another volunteer is victim. Ok. I'm going to choose victim. Ahora, por si acaso cuando escuche la palabra victim es porque voy a elegir a alguien del salón que no ha levantado la mano. Ok. Ok. And my first victim is Miguelito. Miguel, what's your favorite color? Color Miss Blue. Okay, complete, center, complete answer. My favorite color is... Black. <laughs> okay, you have to say complete answer, okay? Tienen que decir la oración completa. Andresa Ponte, what's your favorite color? My... Favorite? My, my favorite color is... Yellow. Yellow. Excellent. Thank you so much, my dear Andres. Okay, continue. Uh, Stanley, what's your favorite color? My favorite color is red. Oh, okay. Thank you so much, Stanley. My favorite color is red. Another victim is t -t -t okay. Jordan is a volunteer. Jordan Castillo, what's your favorite color? My favorite color is blue. My favorite color is blue. Excellent. Thank you so much. Another victim is t -t -t -chan. Uh, okay. Damaris is a volunteer. Okay, Damaris, what's your favorite color? My favorite color is black and purple. Okay, are. Okay, my favorite colors are okay, black and purple. Okay, continue Gabrielito, what's your favorite color? Green and blue. Okay, my favorite color is green and blue. Are green and blue. Continue Scarlett, what's your favorite color? My favorite color is gray and green. Okay, R okay. Remember when you are going to talk about two, three, four colors are plural. Okay. R continue. The last uh, is the last is for okay, Yasuri. Yasuri, what's your favorite color? My favorite color is gray and black. Okay, R gray and black. Excellent. Now let's <laughs> let's continue, okay now the next question is any volunteer to read okay um okay volunteer to read dana dana marmolejo can you read the question number i think it's the number six can you read please the question number six here what's your what's your favorite animal Thank you. What's your favorite animal? For example, in my case, my favorite animal is a dog. What's your favorite animal? Mm, okay, I need victims. Fabricio Acuña, what's your favorite animal? Fabri? Okay, are you there? Okay, creo que no está. Okay, continue. Abigail Ponte, what's your favorite animal? My favorite animal is a um, cat. It's a cat, okay. Pierito Giraldo, what's your favorite animal? It's a lion. Oh my God, a lion. Yes, it's a beautiful animal. Continue with uh, Franco. What's your favorite animal? Teacher, I am not her favorite animal. Oh, you don't have any favorite animal. Okay. Uh, teacher, I'm trying to say it. I don't know how to say it in English. I don't have a favorite animal because all the animals I know are very beautiful. I can't choose which is my favorite animal. Favorito. Okay. Okay. A lion. The lion. Okay. Continue. Uh, Samantha, what's your favorite animal? My favorite animal is a Okay. Okay. So here you have to compete with your favorite animal. Continue with another question. Can you dance? Can you dance? In this question, okay, start with this word, can, okay? Can you dance? What's the meaning of can? ¿Qué significa can? Porque la respuesta también se responde con el mismo término, can. Yes, I can. No, I can't. ¿Qué significa can? Puedo. Puedo. Muy bien, excelente, Andrés. Puedo. Te están preguntando si tienes esta habilidad, si tú puedes hacerlo. Can you dance? ¿Puedes tú bailar? Ok, ahora yo conozco aquí en Delta muchos bailarines y también muchas niñas que bailan muy bien. Así que respondan con la verdad. Can you dance? Yes or no. Chicos, en menos de un minuto se va a acabar este tiempo de Zoom. Si se corta la sesión, volvemos a ingresar con el mismo link. ¿Sí? Ok. can you dance my dear jeremy yes and yes i can yes i can very good can you dance my dear yasuri galarsa